¿Me abren? ¿Ya o no? Espérate, Daniela, chingado. ¿Ya o todavía no? ¿Para qué? ¿Para que se lo dé? Me ponen de nervios. Pásele, pásele. Sí, que le doy regalito. Ya se está. ¿Me está viendo? No. Ay, amor, ¿qué? Ay, no. Pidieron. Les traigo un maquillaje bastante sencillo. Este realmente es mi maquillaje del diario. Como me terminé de arreglar el cabello y todo eso, dije, me falta el maquillaje. Dije, pues lo voy a grabar con las chicas para echar medio chisme. Y pues bueno, vamos a empezar ya. Recuerden que este es un maquillaje bastante sencillo y pues es como para el diario, la verdad. Y déjenles cuento en lo que me voy maquillando. Bueno, yo, mi maquillaje de momento es este, el de Bisu. Tenía este, estaba utilizando esta marca de Colorina, pero yo soy, mi carita es grasa, entonces esta base de maquillaje es grasa, entonces, ay no, miren, quién sabe qué tanto dice. Al pasar del rato, yo la sentía sumamente grasosa mi cara, entonces, ay no, ya me regresé a mi super base. Esta de Bisu yo la uso en el tono 5 y pues listo, ahorita ya mi carita está limpia. Así es como luce sin maquillaje, me salen como que rojeces, pero digo, ay, es lo de menos, chicas. Ok, vean, me voy a aplicar con esto tantito, es que esto de repente como que manchan bien gachón, así como que sale como en explosión. Ay, sí, déjenles cuento que apenitas fue mi cumpleaños, chicas, ya soy una señora treintona. Bueno, no lo sé, como a todo mundo les digo, cumplí 30, pero me veo la verdad de 20. Pero pues bueno, me siento bien, gracias a Dios llegamos a 30 añitos, que es lo importante. Tenemos salud, que es lo más importante. Entonces pues ya, no me puedo poner exigente. Me la pasé bastante bien. Varios de ustedes ya saben que me regalaron porque subí a las historias de Insta. Yo sí le dije al marido, dije, yo no quiero fiesta, no quiero nada de eso, porque él me decía que si me hacía como una comidita. Yo le dije, ay no, no, la verdad no me gusta nada de eso de comidas. Flores tampoco, porque las flores se marchitan, ¿no? No, yo le decía al marido, a mí dame el dinero, yo quiero dinero. Y yo, pues ya uno con el dinero en mano sabe que, o tus gustos, o sea, ya sabes que realmente lo que te vas a comprar son tus gustos. Entonces, pues ya, así es como fueron las cosas. Y me dijo, necesito que te vayas porque te voy a hacer el quehacer. Y yo le dije, ok. Me dijo, arréglate y no sé, vete a ver a dónde. Me fui a Tepito, me fui al centro y ahí andaba yo vagando. Pues ya, pasó. Y ahí mandó mensaje y me dijo, ¿cómo vas? Y ya le dije, no, pues yo bien. Y me dijo, tenemos problemas técnicos, aún no le caigas. Y yo, ¿cómo te explico que ya está lloviendo? Y pues ya estaba lloviendo, ya estaba bien así el día. Dije, no puede ser. Ah, pues todos los vestiditos y ropita que había comprado que eran vestidos, no, pues ni de chiste me los puse. Ni de chiste me pude poner lo que tenía en mente. Ni el vestido de lentejuelas tampoco se logró que yo me lo pusiera. Dije, pues ya ni modo. Me puse un suétercito de colores y así me fui. Y pues ya, chicas. Oh, ya llegué en el Metrobús. Estaba ahí en el Metrobús. Dije, a ver, pues ahorita que me digan, porque pues ya me cansé de andar dando vueltas acá.
Y pues ya me marca mi hijo y me dice, mamá, ¿dónde estás? Le dije, pues es que ya estoy aquí en el Metrobús, hijo. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, sí. Dice, bueno, ya llega, pero vente caminando despacito. Y dije, bueno, ya me voy a llegar, voy a caminar muy, muy, muy despacito. Y pues no sé, yo soy una persona que estoy acostumbrada a caminar rápido. La verdad, yo no soy... No sé, siento que rápido. Yo siempre estoy como que... A donde sea que voy, voy como que rápido. No es como que, ay, los pajaritos, no, no sé. Entonces, pues, ajá, y pues ya llegué. Por acá les voy a dejar el video, no sé si aquí se los voy a insertar o al inicio o al final. Entonces, pues ya, yo llegué y dije, no sé lo que sea, pero lo voy a grabar. Voy a grabar porque algo va a pasar. Y yo la verdad estaba esperando que no fuera una fiesta. Porque si él me decía, es que son tus 30, hay que hacer una comida y no sé qué. Y yo, no, 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 fiesta no. Total que ya llegué, pues ya me regaló una moto y yo estoy bien contenta porque dije, pues gracias a Dios me regaló una moto. Y ya me dijo que pues que me la regalaba, ¿no? Con mucho amor. Y pues ya, ahí ando bien Felipe con mi moto. No tanto porque no tengo casco, entonces pues todavía no me la puedo llevar como que... Bueno, a lugares donde me la he llevado es así como que... Por aquí nada más. Bueno, que okay, por si casi no salgo, no es como que me vaya a lugares muy, muy lejos. Entonces, pues ya. Ay, sí, y ya me dio la moto y no sé qué. Y ese día me tocó mandar ropa, porque una muchacha ya me había dicho que necesitaba su ropita. Y pues dije, pues ya ni modo, voy rápido, porque yo ya había quedado en que le iba a mandar su ropa. Total que ahí en el correo se tardaron un montón y hoy no. Me desesperó la señora. Total que ya al pasar, creo que me tardé una hora. Porque ese correo me queda retirado. Entonces pues ya, ni hablar. Y me dice, mi esposo, ¿ahora qué hacemos? Nos fuimos a la Marquesa. Me dijo, vamos a la Marquesa. No, pues ni una alma, chicas. Ni una alma. Ay, ya no les enseñé. Pero utilicé mi corrector, este de Bisú, en el número 4. Y... yo utilizaba este, pero, ay, no, este, a pesar de que, vayan, ya ni trae marca, nada, de que ya, es líquido, pero súper seco. Ay, no, a mí las cosas secas no me gustan, porque como que se queda la piel reseca, se ve como reseco. Entonces, pues, ahorita que esta es como de cremita, siento que no se me mira seco el corrector. Entonces, pues, bueno, por eso es que opto por este. Ok, y pues ya, nos fuimos a la Marquesa a comer. Que no había ni un alma, la verdad. Para contorno utilizo en el tono piloncillo número 26. Ese es el que yo utilizo para hacerme el contour. Y me gusta bastante, me gusta, me gusta. Vean. Pigmenta bastante bien, eso es lo que a mí me gusta. Y por lo regular, esto yo no me lo hago. Porque en sí, según es a la altura de la oreja, ¿no? Y para abajo. Pero no, me gusta hacerlo como que más para arriba. No sé, ideas de una. Ok. Y pues ya, total que estaba cerrado, no comimos, ahí pues adentro de la Marquesa no comimos, nos salimos y afuera pues ya ven que hay lugares para comer. Y pues ahí me eché una super pancita, que a mí me encanta la pancita y más cuando es así como de pueblito, no sé, todo eso me encanta a mí. Un cafecito de olla, ay qué rico, y ahí anduvimos comiendo. Y pues ya nada más realmente fue como que la comidita y listo, nada más ya con eso. La verdad me la pasé bastante bien, muy a gusto, porque... Pues sí, a mí me gusta pasármela con mi familia. Y por eso es que digo, ay no, fiestas no me gustan. Porque luego, hasta tu propia familia luego ni te felicita y cosas así. Entonces es como, ¿para qué los voy a invitar si ni siquiera se acuerdan de mi cumpleaños? Entonces, nada. Prefiero pasármela a gusto con mi esposo, con mis hijos, con la nuerita y ya. La verdad me la pasé muy, muy a gusto, muy contenta, muy feliz. Y pues ya 30 años, chicas, 30 años. Ay, muchas gracias porque ustedes también me felicitaron, me mandaron un mensajito. Por Facebook me escribieron, dije, ay, qué bonitas ustedes que se acordaron de mi cumpleaños. Se tomaron el tiempo para pues, felicitar a una, ¿no? Ya es que no encontraba el súper pegamento. Yo utilizo este de Duo, el de Rayo. Y me pongo aquí, aquí, aquí. Y me hago como un delineado también. Para que
Peggy. Vean, aquí ya me creció la pestaña, la ceja. La ceja ya la tengo bien crecida, pero ahí no me la pienso cortar o depilar más bien, porque luego me queda un poquito más larga. Ahí está, vean. Como pueden ver, la pestaña hace ya como que todo se vea lindo. Vean, así como que estoy arreglada. Y mis pestañitas son estas. Siento que tan chiquitas no las tengo, porque me las he cuidado. Me las he cuidado, yo no me pongo pestañas de una por una. No me gusta porque se te caen las tuyas. Entonces digo, no. A menos de que vaya a la playa, eso sí ya lo noté, que eso sí es muy bueno. Cuando estás en la playa. A menos de que vaya a la playa, la última vez que fui, dije, oh changos, porque... Ay, no, espérense, porque ya la regué. Primero era el delineado y ya la regué. Voy a esperar a que esto se me seque para retirarme el pegamento. Ya me quité el pegamento, es que la regué. Así es como me maquillo diariamente. No es como que mucho. Me gusta sencillito. Bueno, no es que me guste, ¿verdad? A mí sí me gusta como que hacerme dos que tres cositas, pero uno como mamá... Pues se tiene que apurar. Una se tiene que apurar porque si no, no salen. No salen las cosas que tienes que hacer en el día. Y no sé, pero yo soy de que... Me pasa que si no me gusta, pues me lo quito. Y así lo vuelvo a hacer. Entonces, mi día no está como para estarme ahí quitando, poniendo y volverlo a intentar. Listo, ya quedó la pestañita. Y apenas acabo de encontrar estas pestañas que, híjole, me gustan mucho. A mí me gusta mucho la pestaña que es como que más larga del final y más chiquita de adentro. No sé si se lo alcancen a notar. O sea, que termina así como que de gatito, siento yo. Esas pestañas como me gustan. Entonces, pues, ya las encontré. Espero no se me pierdan porque pestaña que encuentro que me gusta, pestaña que pierdo. Y no. No. Lo que me gusta siempre hacerme en el ojito es como... Me gusta mucho delinear mi ojo. Así. Para que sea más alargado, ¿ya vieron? Ay, se siente que es un toque muy bello hacia tu ojo. Ahí está. Me gusta, no sé, siento que se ve lindo. ¿Ya vieron? Este más alargadito. Y este es como más... ¿cómo se podrá decir? Más redondo. Listo, ya quedaron los ojitos así como que gatubelianos. Gatúbelos, algo así. Y ya después de este punto, me gusta a mí aplicarme este lápiz en color blanco. Siento que tu ojo se ve más grande y siento que le da como luz. Entonces te ves como que más bella. Ay, también me regalaron unos chocolates. Estos turín de cereza saben deliciosos. Ay, qué rico huele. Me encantan estos de cereza. De hecho, a mí todos los chocolates que me gustan son los que son los de cereza. También los Hershey's de cereza me encantan. Y todo lo que tenga como que cereza me gusta mucho. Por si algún día me quieren regalar unos chocolates, me gustan los de cereza. Vean, me pongo mi rubor. Todo yo lo uso de Bisú. Todo de Bisú. Este ya se me va a acabar, por cierto. Y es en el tono durazno número 5. Ahora me voy a poner el efecto rinoplastio. Nos hacemos como que la línea por acá. Yo me hago así mi contorno de nariz. La línea. Me hago aquí como que así. Así, ¿sí? Medio más o menos se ve respingadilla. Bueno, antes de pasarlo de arriba, lo que hago es con mi dedito, difumino. Con mi dedito difumino, difumino. Difumino todo donde me puse. Y así viene quedando. Así. Nos hacemos aquí arriba también. La difuminada. Como que así. Y ya también les digo que todo lo hago con mi dedito. Todo lo hago con mi dedito. Y con mi iluminador también de Bisú, pues ya nada más nos hacemos como que aquí. Nos resaltamos la puntita.
para que te veas como que más así, más finita de la nariz y todo el asunto. Ahí está, listo, que listo. Ahora falta el labial, ok, de labial. De labiales ya casi no tengo. Yo siempre les estoy mostrando estos, pero es que todavía sale. Ya no tiene, pero aún es rescatable, ok. Entonces no me juzguen. Contorneo mi labio. Utilizo dos labiales. Este lo uso para contornear. Y adentro le pongo este labial morado. Igual ya no tiene, vean. Pero sí sale tantito. Aún. Y así es como simplemente hago mi maquillaje. Bien rápido y sencillo. De iluminador me ando poniendo este que tiene... Este rubor tiene destellitos como dorados. Y es un tono coral. Ya no se alcanza a ver si es 02 o no sé qué. Pero tiene destellitos. Y también es trae color. Entonces lo que hago es ponérmelo por acá arriba. Y esto hace como de iluminador porque sale como doradito. Aparte da color. Pero ya así como que en la luz, a contraluz, se ve doradito. Hoy es sábado y no voy a hacer nada. Ya me fui al tianguis temprano. Me fui con la amiguita. Fuimos a chismosear, a desayunar. Y ahorita estoy nada más con Mateo. Lo más seguro es que ahorita nos pongamos a ver una película. De comer, ayer hice caldo de pollo. Entonces ahí tengo dos piececitas que me sobraron. Me la voy a echar. Mi hijo y yo comemos aquí. Y pues nada, chicas. Ahora sí que este es un maquillaje como para esperar a que pase el día. Ustedes saben que los sábados nunca me arreglo. Hoy se dio, dije me voy a arreglar tantito. Porque luego, digo que ya estaba peinada. Pero dije les voy a hacer el maquillaje. Lo voy a grabar. Y bueno chicas, pues hasta aquí el video. Fue un maquillaje bastante rápido y sencillo, como les digo. Este viene siendo mi maquillaje del diario. Y espero que les haya gustado mi maquillaje. Vean, así es como quedó. Y bueno, que tengan bonito día y nos vemos en otro próximo video. Bye. Bye. Me arreglé y dije, ahorita me voy a dar una vuelta con mi hijo para que me tome unas fotos y así. Y ya nos está lloviendo. Pues ya ni modo. Ya nos está lloviendo, ya me voy a quedar ahora sí a ver películas. ¿Ves que les dije? Ni hablar. No, que tal que me salgo ahorita y está el piso mojado y me doy en mi Mauser. No. ¿Para qué queremos? Hay que evitar esas tragedias. Pues ahora sí, ni modo. Me arreglé para no hacer nada. Ni hablar, chicas. Ahí nos vemos. Ahora sí. Bye.